Hola amigos de Acuario, bienvenidos a mi canal Tarot de Liz. Hoy realizamos tu lectura semanal del lunes 24 de febrero al 1 de marzo del año 2020. Vamos a darle vibración a las cartas con el cuenco para preguntarle a Dios, a nuestros arcángeles, ángeles, guías y maestros, cuál es el mensaje que tienen preparado para todos los acuarios. Acuario, hiciste una proyección hace un par de semanas atrás o ya venías con una proyección ahí en tu mente, estabas generando o creando en tu mente alguna situación que tú deseabas que pasara y ocurriera en tu vida. Eso va a llegar muy pronto, lo veo llegar no más allá como máximo un mes, pero máximo. De lo contrario, dentro de esta semana para muchos acuarios se va a estar manifestando aquello que ustedes estaban creando en su mente o estaban llamando, estaban haciendo ley de atracción porque querías una respuesta. Me mostraron un documento bastante extenso, muy largo, que debías leer y al final de ese documento salía lo que había resuelto. No sé si es un juzgado, alguna institución a la cual habías hecho alguna solicitud. El resultado final es lo que tú habías creado en tu mente. Esa va a ser la respuesta de la institución o el juzgado en caso que sea algún trámite legal que estabas esperando como respuesta. Hay un correo bastante largo, mucha información, pero lo bueno es que al final viene la noticia y ¿cómo se dice cuando un juez dictamina? Ya la resolución es todo lo que tú habías pensado, todo lo que tú habías imaginado. Hay otra cosa más que debo decirles. Estoy tratando de canalizar lo que me quieren decir. Lo otro que me dicen que vas a recibir muchas invitaciones para asistir, no sé si a un complejo turístico o ir a una institución a celebrar, te invitan a algo, te invitan a una ceremonia, a una comida, a una cena, vas a recibir invitaciones de instituciones o de alguna persona, pero es una masa de gente que veo, o sea, mucha gente dentro de esa invitación. Vas a tener mucha comunicación esta semana con diferentes personas que van a llegar a ti. Vas a estar sociabilizando y ya saliendo al mundo exterior de una manera muy dulce, muy mágica. El mundo necesita de ti, el mundo necesita conectarse con los acuarios. Esta semana vas a estar muy solicitado por la gente. Muchas llamadas, invitaciones para compartir contigo o desean que tú participes en sus vidas, si son familiares, amistades. También veo la llamada de un acuariano o acuariana por parte de sus jefes. Vas a recibir una llamada a la oficina de uno de tus jefes para un aumento de sueldo, renovación de contrato, y algunos acuarios van a recibir una propuesta para un aumento de, perdón, para un ascenso, para un puesto mucho más de lo que ya tienes hoy en día. Viene una buena oferta laboral, pero veo esa invitación que te hace tu jefe o el gerente de la empresa para que ocupes un cargo mucho más importante. Te has ganado aquello, has ganado, Acuario, has ganado ese puesto con tu trabajo, con sacrificio, y también, no con sacrificio, sino que con tu trabajo. Y lo otro es que te lo has ganado porque has sido humilde y a la vez porque haces lo que más te gusta, lo que más te agrada. Vamos a ver con qué energía, wow, entraste esta semana. Tenemos la rueda de la fortuna y tenemos la carta de la postergación.
Tú quisiste postergarte a un cambio, quisiste postergarte a un trabajo, un cambio, algo, el universo te está haciendo como luces, te está avisando, esto viene para ti, esto es lo que te vamos a entregar, pero tú estás como postergando, deteniendo el tiempo. A la rueda de la fortuna, al universo no puedes detener el tiempo, no le puedes decir, no, yo por esta vez paso, esta vez ya dejemos todo hasta ahí, o yo detengo la rueda, yo detengo el tiempo. No es así. No vas a poder escaparte de algo que es totalmente maravilloso y beneficioso en la vida de Acuario. La rueda de la fortuna dice que sale la maldad, sale algo malo, viene un giro de 180 grados a tu vida, ya está todo destinado, ya está todo escrito. Hay una resolución, me vuelven a hablar de una resolución ante un notario, poder judicial, algo puede que ver también con la visa, en caso que hayas estado esperando la visa, algo se legaliza, pero ya tu destino está escrito, por lo menos por 4 años ya hay algo que está totalmente escrito, hay algo que está trazado en tu vida, quieras o no, esto lo vas a vivir. Pero ya no te postergues porque estás dejando como que los demás sean felices, que los demás lo vivan, que los demás lo hagan. No, este es tu tiempo, es tu momento, el universo está conspirando contigo, está girando contigo. Tú pediste algo, ahora no puedes retroceder el tiempo, ahora no puedes decir, no, yo ya no lo quiero. Lo pediste, lo visualizaste, lo creaste en tu mente, ahora llega y se materializa. No sientas culpa o no sientas tampoco, Acuario, de que no eres merecedor de aquello. Al contrario, eres merecedor de todo aquello que has creado en tu mente, lo conectaste con tu corazón y lo enviaste y lo elevaste hacia el universo. Eso es lo que ahora el universo te está respondiendo. Esa es la palabra clave, Acuario. El universo te está respondiendo todo aquello que tú solicitaste, que tú pediste desde el corazón. Ahora el universo, el amor universal te lo está entregando con todo el cariño del universo, de toda la galaxia, por así decirlo. Estás en el mejor momento para recibirlo. No postergues aquello, no te quedes atrás. No sientas pena ni culpa por ello. Tenemos el 2 de oro, el presente y las vidas pasadas. Acá lo que veo es que algunos acuarios están como tratando de equilibrar lo que tienen hoy en día, el presente, y también estás un poco preocupado de lo que va a llegar. No sé si estás preocupado porque estás con un pensamiento o negativo o positivo. Los que están con un pensamiento negativo están, es que lo que tengo ahora, no sé si el día de mañana me va a faltar. ¿Será quitado lo que ya tengo hoy en día? ¿Me va a faltar el día de mañana? ¿O estás como en esa situación de decir, no, yo el día de mañana no creo que tenga lo que tengo hoy en día? Eso ya es pensar y decretar y visualizar en tu mente cosas totalmente de bajo astral. Y para otros, Acuario, están como a la espera de cosas, de una cosecha que va a llegar, tú sientes y presientes, pero no te programes con algo que todavía no tienes en tus manos. Eso puede estar alterando tus emociones o puede que te mantenga ocupado y estás en el tiempo futuro cuando deberías estar en el tiempo presente. No vayas muy adelantado en el tiempo, Acuario. Disfruta lo que tienes hoy y trata en lo posible de sentir seguridad de ti, sentir seguridad de tus pensamientos, tus emociones, sentimientos, corazón, cuerpo. Haz de cuenta que todo lo que está girando a tu alrededor está equilibrado, está en armonía, está en amor, en paz, en calma. No alteres tu entorno, no alteres tu campo energético con pensamientos futuros o con el miedo a lo que va a llegar. Trata en lo posible de paralizar aquello, transmutarlo más que nada. Transmuta todo pensamiento negativo, haz que todo esté en orden. Las vidas pasadas siento que vas a tener conexión y vas a sentir la presencia de tus ancestros, familiares que ya han fallecido, que han partido, van a estar conectando contigo. Vas a sentir el amor y el abrazo de parte de ellos. Ellos te están mandando un mensaje, una información desde el otro lado. Te dicen, cumple tus sueños, sigue adelante, tienes más fortaleza y más pureza de la que tú puedas imaginar. Eres compatible con el universo y eres compatible con este mundo para poder ejercer aquello que se te ha destinado.
cumple aquella profecía, cumple aquello que te han dicho. No es mentira, no es una broma, no es un juego. Es todo lo que debes hacer. Haz todo lo que nosotros por miedo no pudimos realizar en este mundo. Concreta tus sueños de una manera mágica. Abraza a tu alma, ámate, quiérete por sobre todas las cosas y verás que todas las puertas de las cuales has destinado o están destinadas para ti se van a abrir de par en par. Gracias por llevar nuestro apellido, nuestra sangre, nuestro legado. En ti ponemos toda la confianza. Eres una de las generaciones que viene a dejar huellas en este mundo. Confiamos en ti, confiamos en tu amor y tu entrega y tu pasión por aquello que haces. Que tu mente y tu corazón se llenen de buenas energías, de buenos pensamientos y de buenos sentimientos y emociones, para que puedas concretar y edificar aquello que ya está destinado para ti. Coopera con el universo. ¡Wow! ¡Qué lindo mensaje te han dado tus ancestros, Acuario! Y tu futuro más cercano tenemos el 3 de bastos y la carta del agotamiento. Deja atrás todo aquello que no aporte. Si hay una situación que te desgasta, si hay una situación que ya, por más que tratas de solucionarla, suéltala. Ya no te pertenece, ya se acabó el tiempo para solucionar aquel problema, ya no eres tú quien debe solucionarlo. En caso que sea un problema laboral, familiar, de matrimonio, con tus hijos, suelta aquello. No te preocupes más, deja todo en manos del universo. Dos arcángeles te invitan a conectar y hacer conexión con ellos, Acuario, es el arcángel Rafael y el arcángel Zadkiel. Zadkiel es quien transmutará la situación dolorosa, situación de bloqueo, de estancamiento, y el arcángel Rafael será quien estará curando las heridas y el cansancio que tienes en tu mente, en tu cuerpo, por una situación que ya te desgastaste muchísimo. Me hablan de una madre que está con problemas con su hijo, que tiene dramas con el vicio del cigarro o de la marihuana, está como muy involucrado en lo que es la droga. Hay una madre que está muy preocupada, es una mujer de pelo negro, no es muy largo el pelo, tiene pelito más cortito. Tiene una blusa floreada la señora y está con problemas bastante fuertes con su hijo. Su hijo aparece con una polera de color verde y está en una situación bastante complicada. Deja todo en manos del arcángel Rafael, arcángel Zadkiel, que se lleve esta situación, esta preocupación. No dejes nada en ti para que no te sigas agotando de una manera, siento yo que es en vano, porque no vas a poder solucionar el problema por ti, sino que vas a tener que entregarlo. Tus fuerzas te van a ayudar a poder visualizar un mundo mejor, a visualizar que ya no vas a estar sometido o sometido a esta situación familiar. Ve que ya tu hijo o la situación en la cual estás ya no existe, ya no está. Revierte aquello que te preocupa, aquello que está agotando tu ser. Si es un problema familiar, si es una herencia, si es dinero, si es trabajo, si es relación de pareja, todo aquello déjalo en manos del arcángel Zadkiel y Rafael, para que actúen y trabajen ayudando a Acuario en esa situación tan agotadora. Tu primer ángel de la abundancia dice: evita las distracciones. Tu propósito vital y otras prioridades necesitan tu total atención, por lo que es hora de que te responsabilices de tu horario y de tu entorno laboral, apagando todos los dispositivos electrónicos e impidiendo que nadie ni nada te distraiga de lo que es realmente importante. Ya sabes cuáles son las distracciones y tienes el poder de evitarlas de manera responsable. Tu segundo ángel de abundancia, céntrate en tus prioridades. Donde pones el foco es donde obtienes resultados. Punto. Tus prioridades te llaman. Lo que puede producir un sentimiento de ansiedad, a menos que les concedas el tiempo y la atención que ellas y tú merecéis, incluso una cantidad pequeña de tiempo dedicado a tus prioridades te ayudará a sentirte mejor y más tranquilo. Que la ansiedad no domine tu cuerpo y tu ser, Acuario. Tu decreto en positivo dice: vivo sabiendo que estoy a salvo y divinamente guiado y protegido. Mi conciencia destila amor y pensamientos positivos, y ello se refleja en mis actos. Las relaciones amorosas duraderas iluminan mi vida. De vez en cuando les pregunto a aquellos que quiero cómo puedo amarles más.
Qué hermosos decretos para Acuario, decretos en positivo. Escúchalo, escríbelo, di todos estos decretos y estos mensajes de los ángeles toda esta semana para potenciar todo tu ser y toda tu energía. Nos vemos la próxima semana, Acuario. Bendiciones.